Good afternoon. Okay, good afternoon, everyone. Bien, vamos a comenzar con la segunda sesión de esta semana. Vamos a continuar con la información que estábamos trabajando a partir de la sección número 3. Acuérdense que ya estamos en la sección número 3. Vamos a seguir a partir de esos temas y vamos a seguir trabajando igual en lo que es la plataforma. Así que vamos a comenzar. Solo me van a permitir un momento. So now we are going to continue with the WH questions. Hoy vamos a ver un poco sobre lo que son las preguntas que contiene WH al inicio de ellas mismas. So we are going to start with that. We are going to make a review of the information. vamos a aprender, ¿verdad? ¿Cuáles son las WH questions o WH words? Vamos a ver algunos ejemplos sobre esas WH words. ¿Qué tipo de preguntas podemos formar con las WH words? También retomando la parte del presente, estamos utilizando el presente simple, pero en este caso ya no va a ser con auxiliares. In this case, we are going to do it with the WH words that are specific for this kind of questions. Remember that we have the open and closed questions. We have two different kind of questions. Tenemos dos tipos de preguntas diferentes. Unas son las cerradas, las otras son preguntas abiertas. En este caso vamos a hablar de preguntas abiertas, ya que las WH words nos permiten a nosotros dar más información a la hora de responder una pregunta. En las WH words, I can let the speaker to think about the answer that he wants to give. But in this case, when you are using the verb to be or the auxiliary, you cannot like extend too much or give more information about the thing that someone is asking. En las preguntas con verbo to be al inicio o con el auxiliar do, no vamos a dar tanta información, no nos vamos a meter tanto en eso, pero con las WH questions, sí, ahí sí puedo dar más información de lo que me está preguntando, ¿verdad? El hablante. En ese caso, vamos a hablar de lo que es, ¿verdad? Las WH words. ¿Qué palabras tenemos nosotros para crear preguntas? Vamos a ver algunos ejemplos con esas preguntas o con esas palabras.
And then we are going to continue with all of the topics that we are going to develop today. So we are going to begin with the information that we are going to see on the document that I have for you. So remember that you have this link on the group. Ya tienen ustedes este enlace en el grupo, así que ustedes pueden ir accesando al documento para irlo viendo, ¿verdad? En vivo. So, what is the topic for today? Is WH words or WH questions. Tenemos preguntas con WH. Vamos a hacer primero el review, ¿verdad? ¿Para qué utilizamos nosotros las WH words o las WH questions? And then we are going to see a table in which we are going to have the WH word, the usage, and some examples of those words. Vamos a ver primero en la tabla la palabra, la WH o palabra con WH que utilizamos para la pregunta, el uso que se le da y algunos ejemplos. So, first, questions words are used to ask about specific qualities, times, places, people, and so on. Así que en este caso vamos a decir que las preguntas o en este caso, las question words, las palabras que utilizamos para preguntas, específicamente las estamos utilizando para preguntar sobre cualidades específicas, tiempos específicos, lugares específicos, personas y otro tipo de información que ya vamos a ir viendo más adelante. So, the first thing is, question words are used to ask about specific qualities, times, places, people, and so on. I am kind of suffering because I feel like different kind of smells, and I think I am going to sneeze. So I'm sorry if I sound kind of weird. Creo que sueno bastante extraña, pero es, no sé. Creo que en el lugar en el que estoy hay como una mezcla de olores que son bastante fuertes. Entonces es como que un poco molesto para la nariz. Por eso es que suena un poco como congestionada. Así que si hay algún momento en el que tal vez no se entiende claramente lo que estoy diciendo, ustedes pueden pedir feedback porque sé que voy a sonar un poco extraña por lo mismo de la nariz. Así que, I'm so sorry for that, but I think it is like the different kind of smells because I feel something about flowers and soap and all of those things. It's kind of weird, but give me a second. We have here on this topic. Vamos a crear la tabla en el cual vamos a ver nuestras question words. I have, let me see, three spaces in which we have the WH word, the usage of that word, and the examples. And I have, let me see how many words that I have. Nine words. I have nine words. But I'm going to add one more. In this case, we have the WH word.
Then we have the usage. And then we have the examples. I'm going to write all the WH words. Voy a escribir todas las palabras con WH y luego vamos a poner el uso que se le da a cada una de ellas y también los ejemplos. O sea, vamos a empezar primero con las WH words, luego con los usos y por último con los ejemplos. We have what, when, where, who, whom, which, whose, why and how. Muchas de estas palabras ya son palabras bastante conocidas para nosotros, ¿verdad? Ya las hemos visto varias veces en preguntas. O tal vez nosotros ya tenemos como el conocimiento sobre qué significa cada una de estas palabras. Pero también vamos a ver cuáles son los usos que le podemos dar a estas palabras, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el uso que le vamos a dar a la WH word related to what? Que en español sabemos que what significa qué. So, in this case, it says that it is used to ask about things. Esta palabra, ¿verdad? La vamos a utilizar nosotros para preguntar sobre cosas, ¿verdad? No hay como una información bastante, ¿cómo podríamos decirle? No se trata de un dato bastante específico, sino que se trata de algo como muy general. O sea, no nos vamos a meter en fechas, en lugares, porque ya tenemos una palabra para específicamente para eso, ¿verdad? Para preguntar sobre lugares y para preguntar sobre palabras como tiempo, direcciones y cosas así, sino que en este caso es como algo bastante general. No es necesario, ¿verdad?, que utilicemos el what para hablar del tiempo o de un lugar en específico, sino que básicamente lo vamos a utilizar para otro tipo de información. Pero ya vamos a ir viendo para qué información vamos a utilizar nosotros esta WH word. Then we have when. This one, en español, es cuando. Estamos preguntando sobre el tiempo, ¿verdad? En este caso. So, in this case, we can use this word to ask about time. Aquí preguntamos sobre el tiempo. Y tenemos para el tiempo. Then, where, ¿dónde? Used to ask about places. Aquí preguntamos por lugares. Who? ¿Quién? Used to ask about people. Aquí preguntamos sobre persona, ¿verdad? Whom? Used to ask about people, but in this case are the object of the verb. Aquí tenemos who, que lo utilizamos para preguntar por personas, pero también tenemos el whom. El whom también se utiliza para preguntar sobre persona, pero cuando son objetos del verbo. Cuando es por personas en general, vamos a utilizar el who, pero cuando es un objeto del verbo, vamos a utilizar el whom. Then we have which, that podemos traducirlo como cuál,
pero aquí estamos hablando de opciones. Cuando tenemos que escoger entre múltiples opciones o dos opciones, vamos a utilizar which. Then used to ask about a possession. When we use whose, de quién, podemos decir que se refiere de quién. Es cuando vamos a hablar de posesión, de cuando a alguien le pertenece algo. Then we have why, por qué. And in this one, we are going to use it for asking about reason. Aquí vamos a preguntar por razones. And the last one, how. How es para preguntar cómo, ¿verdad? And in this case, it says, used to ask about manner and process. I'm sorry. Aquí lo utilizamos para hablar de maneras o de procesos. ¿Cómo suceden las cosas, verdad? ¿Cuál es el proceso que llevan estas cosas para poder realizarse? And process. So, aquí tenemos ya lo que son los usos que se le va a dar a cada una de estas palabras, a cada una de estas WH words. And now we are going to see some examples that we can find on this kind of questions. Vamos a ver qué tipo de preguntas salen de estas WH words. For example, we have in the first place, what? That is asking about things. We have the first example. What is that? What is that? ¿Qué es eso? Then we have, what do you think about this book? What do you think about this book? ¿Qué piensa sobre este libro? Then we have for when. When are you coming? When are you coming? ¿Cuándo vas a venir, verdad? ¿O cuándo estarás viniendo? When are you leaving? ¿Cuándo te estarás yendo, verdad? Then we have where, and we have the examples. Where is my bag? Where is my bag? Where do you live? Where do you live? En este caso, mi computadora automáticamente hace esa separación del where apostrophe s. Siempre lo separa, no permite que estén juntos porque lo toma como incorrecto. Pero es parte del proceso, ¿verdad? De ella. No es que tengamos que dejar ese espacio por ley, sino que ella sí lo toma, ¿verdad? Entonces no influye en nada, ¿verdad? El uso del apóstrofe s en este caso. Then we have who. Who is that girl? Who is that girl? ¿Quién es esa chica? Who is your sister? Who is your sister? ¿Quién es tu hermana? Whom? Aquí viene el uso del whom. Whom did you see in the morning? Whom did you see in the morning?
Aquí la pregunta es, ¿a quién viste en la mañana? Y vamos a responder, I saw Mr. Mark, my English teacher. En este caso, yo estoy preguntando, ¿verdad? ¿A quién vi? ¿Cuál es mi verbo en este caso? See. Whom did you see? ¿A quién viste esta mañana? I saw Mr. Mark, my English teacher. Give me a second. Entonces yo estoy diciendo que vi a alguien. Entonces, ¿quién es el objeto de esa acción? Pues básicamente es el profesor de inglés, ¿verdad? Mr. Mark. So in that case, I am using whom en lugar de who. Then we have the next one. Which? Which one do you choose? Which one do you choose? ¿Cuál escoges? En este caso nos pueden estar presentando diferentes elementos y nosotros tenemos que elegir uno de esos elementos. Of all the drinks on the menu, which one would you like? De todas las bebidas en el menú, ¿cuál vas a elegir? Ahí tenemos diferentes, ¿verdad? Opciones para poder escoger una de ellas. Then we have whose, and it says, whose pencil is this? ¿De quién, verdad? Is it yours? Whose books are these? Aquí es plural. Whose books are these? ¿Qué? Estamos preguntando por razones. Why is he crying? ¿Por qué llora? And the last one, how can you explain this problem? How can you explain this problem? And the last one, how can you get there? En la primera, how can you explain this problem? ¿Cómo podrías resolver este problema? Aquí podemos hablar de un problema matemático, no simplemente de un problema de la vida diaria, sino que también un problema que tenga que ver con esas materias, ¿verdad? Porque damos un paso a paso de cómo haríamos para resolver un ejercicio, ya que este se elabora, ¿verdad? Resolviendo diferentes, quizás, diferentes situaciones matemáticas y ahí es donde entra lo de los procesos, así como en la última pregunta donde dice, How can you get there?
¿Cómo puedo llegar a ese lugar? Ahí, ¿qué es lo que van a hacer? Me van a dar una dirección que yo debo seguir para poder llegar a un lugar. So, in this case, we have different examples of questions that we can create with the WH words. En este caso, tenemos diferentes palabras con el WH. Y aquí, por ejemplo, ¿cómo responderíamos nosotros estas preguntas? What is that? ¿Qué es eso? And we can explain what is the element that the people is asking for. ¿Qué es eso? Oh, that is, I don't know, we can say, that is a photograph, es una fotografía. That is a photograph, and you can see, there is my family, and we were on vacation, and we were really happy that time. Yo le agrego toda la información que yo quiera darle a esa respuesta, ¿verdad? What do you think about this book? ¿Qué piensas acerca de este libro? Oh, I think it is really interesting because it is about magic, travels, monsters, dragons. I don't know, a lot of elements that you can add to the explanation. What is my bag? ¿Dónde está mi cartera? En este caso, nosotros podemos preguntar dónde está una cosa y nos van a dar quizás el lugar específico o podemos empezar dando quizás una explicación diferente. I think I saw that bag on that table, but I am not sure. I think it is in another place. Podemos agregar toda la información que queramos a estas respuestas. Ahora, ¿cómo vamos a I'm sorry. ¿Cómo vamos a crear estas preguntas? ¿Cómo vamos a formar las WH questions? So, we're going to see something about this. How to form WH questions. Aquí vamos a ver algunas fórmulas que podemos utilizar para crear estas preguntas. Vamos a empezar por lo básico, ¿verdad? Por lo más sencillo. Vamos a utilizar auxiliares en este caso. Así que lo vamos a dividir. Number one, with an auxiliary, con un auxiliar. Ahora, ¿cuál es la estructura que necesitamos para esto? Obviamente, the WH word plus the auxiliary plus the subject plus main verb. Plus the complement. Plus the question mark. Esa es la estructura, ¿verdad? Tenemos la WH word, que son estas palabras que ya hemos estado mencionando. What, when, where, why, how. Luego vamos a agregar un auxiliar. Luego vamos a poner nuestro subject, que en este caso podemos decir que es el pronombre o un nombre propio, ¿verdad? Luego, el verbo principal del que se trata mi pregunta, el complemento de esa pregunta y cerramos con una question mark o con un signo de interrogación. Que en este caso, ¿verdad? En inglés ustedes saben que solo se utiliza uno. Ahora, vamos a ver los ejemplos.
Let me see. We are going to do it like this. Okay, we have the first one. What do you do for a living? What do you do for a living? ¿Qué haces para vivir? En este caso nos, se refiere, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué trabajo desempeñamos nosotros para mantenernos? Then, what should we read books? What should we read books? ¿Por qué deberíamos leer libros? We do. I mean, why not what? In this case, it's not what, it's why. Why should we read books? ¿Por qué deberíamos leer libros? When is she coming? When is she coming? ¿Cuándo, verdad? ¿Cuándo vendrá? En ese caso, ¿cuáles son los auxiliares que podemos utilizar? We have be, el verbo to be también puede ser utilizado como, como un auxiliar, ¿verdad? Cuando no se trata de nuestro verbo principal. Then we have do, que ya saben ustedes que el do también es un auxiliar bastante utilizado para las preguntas. Have, another one, will, shall, would, can, could, must, should, may, might, and we have something more there. Number two, without an auxiliary. Ya tenemos el número uno donde vamos a utilizarlas con un auxiliar. Ahora vamos a ver la forma número dos, en la cual no vamos a utilizar estos auxiliares. And we have the structure. Aquí es casi lo mismo que la estructura anterior, solo que aquí ya no necesitamos el auxiliar. Entonces comenzamos con la WH word y pasamos básicamente al main verb. Es como acortarlo, ¿verdad? Entonces vamos a ver los ejemplos. We have here the first one. What happened to Peter? ¿Qué le pasó a Peter? Y podemos tener la respuesta. A bad accident. Happened to him today. Un accidente, ¿verdad? Bastante malo le sucedió. Next one. Who won the game? Who won the game? ¿Quién ganó el juego? Rio won the game. Next one. Who gave? Who gave you this present? ¿Quién te dio este regalo? And we can answer, my cousin gave me this present. So, en este caso podemos ver la diferencia, ¿verdad?
entre un tipo de pregunta y el otro, ya que en el primero tenemos muchos más elementos que vamos a utilizar, ya que llevamos la WH word, llevamos un auxiliar, llevamos el sujeto, el verbo, el complemento y la question mark. Y en el segundo tipo podemos ver que son mucho más cortas, como mucho más directas al punto. Tenemos en la WH word, tenemos luego el verbo. Aquí ya no necesitamos el auxiliar, sino que vamos a pasar directamente a lo que es el verbo. Y en algunos de los casos, ustedes pueden ver que no lleva un sujeto como tal. Who won the game? No tenemos un sujeto. ¿Quién ganó el juego? Nos está preguntando por quién, ¿verdad? Ganó el juego. En ese caso decimos Rio won the game. Rio ganó el juego. En el siguiente, who gave you? Aquí sí ya estamos poniendo sujeto. Who gave you? ¿Quién te dio? El sujeto somos nosotros, ¿verdad? Who gave you this present? ¿Quién te dio este regalo? Y contestamos, my cousin gave me this present. O sea que en este caso no necesitamos, ¿verdad? Todos los elementos que ya habíamos visto en el primer tipo de pregunta. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de preguntas con cada una de las palabras que tenemos ahí. No vamos a escribir muchas, sino que vamos a escribir dos por cada una. Solo para que vayamos viendo, ¿verdad? Los ejemplos y también algunas respuestas a esas preguntas. Vamos a comenzar con what. We have here, what color is your dress? What color is your dress? Y tenemos diferentes opciones. It is purple. Oh, it's black. It's yellow. Luego, otra pregunta. What is your mom doing? What is your mom doing? ¿Qué está haciendo tu madre? Ah, tenemos diferentes opciones. She is cooking. She's cooking, she's watching TV. She's working. Now, we are going to see the other one, when. Vamos a ver los otros ejemplos. Tenemos aquí when. Number one. When will the train arrive? When will the train arrive? ¿Cuándo va a llegar el tren? The train will arrive at 8 o'clock tomorrow early in the morning. Dos opciones, ¿verdad? ¿Cuándo va a llegar el tren? La primera, the train will arrive at 8 o'clock. O podemos decir, tomorrow early in the morning, mañana temprano por la mañana. When does she get up? ¿Cuándo se levanta, verdad? Estamos hablando de en qué tiempo. Y podemos decir, she gets up at 9 o'clock. Luego tenemos la siguiente, where. Where do you live? Es bastante común esta pregunta. Where do you live?
Y podemos responder, I live in San Salvador. Or San Miguel. Or Monazan. Or even we can use the name of the country, El Salvador. Aquí podemos ser mucho más específicos. No simplemente podemos decir, oh, I live in San Salvador. Podemos decir, bien, y podemos decir the neighborhood, la colonia, el barrio donde nosotros vivimos también. Number two. What is the coffee bar? And we can give like a little bit of explanation about the place in which we can find a coffee bar. It is between the supermarket. I mean, it is not capital letter. It is between the supermarket and the cinema. O podemos decir, it is in front of the supermarket. Next one, who? Number one. Who is this? ¿Quién es esta persona, verdad? Estamos preguntando por alguien. Who is this? He is my coworker. Es mi compañero de trabajo. Who would you like to travel? With. ¿Con quién te gustaría viajar? And we can say, I would like to travel to London with my wife. Quisiera viajar a London o a Londres con mi esposa. Then we have whom. Number one. Whom should we talk to? ¿Con quién deberíamos hablar? We should talk to the principal. Number two. Whom did you meet in front of the building last week? ¿A quién viste en frente del edificio la semana pasada? That was Annie. My secretary. Casi terminamos. Vamos con which. Number one. Which shirt do you like? Which shirt do you like? And we can say the blue one. ¿Qué opciones, verdad? Which color do you choose?
¿Qué color escoges? I choose green. Siguiente. Whose? ¿De quién, verdad? ¿A quién le pertenece? Number one. Whose jacket is this? ¿De quién es esta chaqueta? It is mine. Es mía. Whose birthday is today? ¿De quién es el cumpleaños? It is my sister's. Es el de mi hermana. Vamos con why. Vamos con why y casi terminamos con how. Number one, why don't we visit him now? Why don't we visit him now? Because he is sick. Porque él está enfermo. Por eso no lo visitamos. Why are you so late? I was in a meeting. ¿Por qué llegaste tan tarde? Estaba en una reunión. Y la última, how? How is the weather? ¿Cómo está el clima? It is sunny and hot. Es soleado y caliente. Number two, how do you feel? ¿Cómo te sientes? I am tired. Estoy cansado o cansada. Aquí tenemos los ejemplos, ¿verdad? De las preguntas. Podemos crear muchas más preguntas con estas palabras, pero aquí hay algunos ejemplos de palabras o de preguntas que nosotros vamos a utilizar para conseguir información. Básicamente es para eso, ¿verdad? Para conseguir información específica sobre algo que nosotros queremos saber. Acuérdense que como utilizamos también lo que es el auxiliar en muchas de nuestras preguntas, WH questions with auxiliary, utilizamos el do. Voy a detener esto un momento. Nos vamos a ir a la plataforma. Hay un video sobre pronunciation. So we are going to learn something about the pronunciation in this case. It is related to the reduction or do and thus. ¿Cómo vamos a hacer la reducción del do y el thus cuando estamos utilizando esos auxiliares en las preguntas? Básicamente es no pronunciar completamente, ¿verdad? Pero ya vamos a escuchar cuál es la explicación que se le da acá en el video. So, we are going to listen something related to the reduction of do and does. So, let's pay attention and then we are going to have like a little bit of explanation about this video. Vamos a escucharlo, vamos a poner atención a la información y luego vamos a explicar un poco más sobre ello. In this class, you'll learn to sound natural when asking simple present WH questions. Native English speakers reduce or omit many different words. This is the reason why you may not understand the program on TV, even though you understand the script or dialogue in writing. This is a big pronunciation topic.
However, in this class, we will talk about the reduction of do and does. Pronunciation. Reduction of do and does. Listen and practice. Notice the reduction of do and does. Where do you work? What do you do? Where does he work? What does he do? Where do they work? What do they do? If we analyze the first example, where do you work? If you notice, do you are sort of like underlined at the bottom. Essentially, what we're trying to explain by this is that we are connecting those two words. This is called linking in English. So when that happens, the sound changes from being where do you work to where do you work. As I mentioned, this is a very big pronunciation topic, which you learn by listening carefully and repeating. So let me read out the examples without the reduction and with the reduction of do and does so that you can have a better idea. Where do you work? Where do you work? Where does he work? Where does he work? Where do they work? Where do they work? What do you do? What do you do? What does he do? What does he do? What do they do? What do they do? Now, I would like for you to practice and also to watch. Okay, in this case, you can notice the main idea about this reduction. Esta es la idea principal, ¿verdad? De la reducción. ¿Por qué los native speakers made this kind of things? ¿Por qué los hablantes, ¿verdad? Nativos, a veces no les entendemos cuando estamos simplemente escuchando las conversaciones. En el caso de que tengamos un script o algo que podamos ir leyendo, nosotros lo comprendemos fácilmente. Pero al solo tener el sonido, ¿verdad? Solo escuchar la conversación, sí, podemos entender mucho de lo que dicen, pero van a haber frases en las que quizás tengamos un poco de problemas a la hora de entenderlas, ¿verdad? Y es básicamente por lo mismo, porque ellos hacen mucho esto de las reducciones, the reduction of the words. They like. We can say that they speak kind of fast in some cases. Lo hace como muy rápido que no se entiende, no se capta dónde termina una palabra y comienza la otra. Por eso es que hay palabras que se unen y a la hora de pronunciarlas quedan demasiado juntas. Y eso pasa bastante, ¿verdad? Más que todo en the English of the US. Because they have this kind of reductions that are very common for them. And also, they like to, podemos decir lo que a ellos les gusta ahorrar tiempo, ¿verdad? A la hora de explicar las cosas. That's why they have this kind of reduction. And also, you can see that they use another words that are kind of short. Than the original one. Hay palabras que igual son como recortadas, son nuevas versiones de otras palabras y no las pronuncian completas, sino que van quitándole partes a las palabras para poderse ahorrar ese tiempo pronunciándolas. But you know that in these cases, this is something that just happened in the oral or the spoken language. But when you are doing some research, you are doing some documents, or you are like writing something very formal, you are not going to use these reductions or these expressions that are not like very formal for the thing that you are doing. Así que hay que ser cuidadoso, ¿verdad? Estas reducciones las podemos hacer cuando hablamos, pero no cuando escribimos, ya que normalmente cuando escribimos es cuando hacemos algo un poco más formal.
Tenemos que tener un lenguaje un poco más profesional a la hora de hacer un documento. Es por eso que esas reducciones, esas palabras más cortas, palabras con estructuras que tal vez no estamos acostumbrados, como el gonna, que es lo mismo que decir going to, solo que es una forma nueva. Gonna es I'm gonna go to the beach, for example. Esos tipo de palabras es el que no vamos a utilizar nosotros para escribir, sino que simplemente lo vamos a hacer para hablar, ¿verdad? En este caso, con nuestros amigos o con gente que conocemos, no con alguien que pues no le tengamos como esa confianza. So, that's why you can see the examples. I'm going to add the image. Voy a agregar siempre la imagen de los ejemplos. Give me a second. De los ejemplos que estaban en el video para que ustedes los tengan siempre en el documento. So, give me a moment. I'm going to put the image on the document. Voy a ponerla ahí para que ustedes siempre lo tengan presente. Okay, give me a moment. Okay, I am adding the image to the document. Ahí van a tener ustedes lo de la pronunciación para que siempre lo tengan presente, ¿verdad? Que podemos hacer este tipo de reducciones con algunas frases y palabras en inglés, pero que solo sea in the spoken language, not in the written one, because it is not something formal. Let me show you the document. For a moment. Bien, aquí van a encontrar ustedes la imagen, ¿verdad? Tenemos las preguntas, and then we have the image with the pronunciation reduction of do and does. Para que vayamos viendo, ¿verdad? Lo de las reducciones. Ahí ustedes pueden igual ir practicando, ¿verdad? ¿Cómo se escucharían esas reducciones con las preguntas que ya tenemos ahí? That questions are the WH questions using the auxiliary, that in this case is the do. So in this case, you are going to use the reduction just with the question that have this kind of auxiliary. Vamos a hacer esa reducción o vamos a utilizar esa reducción solo con las preguntas, ¿verdad? Las WH words or WH question que tengan este auxiliar en específico, no con las que tengan el verbo to be o con las que tengan tal vez el have, sino que más que todo con las que tengan el do. El do en el does, no el did, sino que do you. Does she, does he, and all that thing. So it's going to be easier for us to make this reduction when we are using do and does. So it's almost time. We have just 1 minute, I think, to end the session. So we are going to end here the session, and we are going to see each other tomorrow. Nos vamos a ver el día de mañana. Hoy no hicimos ninguna knowledge check, pero mañana sí vamos a realizar una o tal vez dos. We're going to see. So we're going to see each other tomorrow. Have a good day and see you
on Wednesday. Nos vemos el día de mañana. Tomorrow. See you tomorrow. Yeah. See you.